Bueno, desvelados, todavía vamos camino a casa, estamos en Las Vegas y bueno, una de las cosas que nos han preguntado es dónde va a quedar el estadio de los Raiders y bueno, aquí ahorita vamos a pasar justo enfrente de él, está en construcción y bueno, de un lado está va a estar el estadio y del otro lado van a estar lo que son los hoteles más importantes. Aquí vamos a ver, vamos pasando. Bueno, ya estamos aquí, ahí están las grúas y bueno, todavía está en construcción, falta yo creo algo, pero ya está todo listo. Esperemos que el próximo año ya esté funcionando, pero esto es prácticamente lo que es el centro de Las Vegas y miren cómo se ve ya un poco más de cercas este famoso estadio que todos están esperando, sobre todo los amantes del fútbol americano. Así que vean ahí qué bonito. Y bueno, este es el estadio. Este es el estadio y bueno, de este lado vamos a hacer un recorrido un poquito. Aquí está lo que es la pirámide, el Luxor, el hotel, los casinos y bueno, aquí vamos a apreciar un poquito de lo que es Las Vegas. Aquí es donde se realizan pues en muchos de estos hoteles las peleas más famosas. Ciudad de Cedar City, aquí en la parte sur del estado de Utah. Ya como es invierno, pues ya está oscuro, pero es muy temprano todavía. Vamos a entrar a una tienda de segunda, regularmente hay varias de estas tiendas y uno encuentra cosas extrañas, raras, cosas que a veces uno ni siquiera sabía que existían. Y bueno, pues qué les parece si echamos un vistazo a ver qué vemos por ahí. Siempre es interesante entrar a estas tiendas, así que acompáñenme y vamos a ver qué encontramos. Entramos aquí en el área donde están los CDs y los DVDs y les digo, aquí encontramos todavía CDs de todo tipo. Digo, es que es difícil, a veces a 1.50, Randy Travis, así que si le gusta la música country, como es un lugar donde hay más música, más vaqueros aquí en esta área, pues hay de todo. Andrea Bocelli, miren, tenemos a Andrea Bocelli, este es el de Christmas, así que muy a tono con la fecha que estamos entrando ahorita, también 1.50. Los CDs, el de Will Smith cuando era chavito, así que ahí encontramos Will Smith también, 1.50. Así que se encuentran varias cosas interesantes de repente. Oh, miren, aquí está la temporada número 3 de Lost, cuesta $4 y trae todos los DVDs. Sí, trae todos los DVDs. Wow. Por $4 son 2, 4, 6, 7 DVDs. ¿Originales? Estuvo buena, sí, originales, ¿no? Estuvo buena la serie, no sé si la miraron, pero estuvo muy, muy interesante la serie de Lost. Así que aquí tenemos el de Lost. Y así pues hay varios CDs de repente. Mira los viejitos de ahí de abajo. Allá, bueno, acá tenemos. Allá, no, allá, mira, al fondo. Ahí. Oh, miren, tenemos los long plays, ¿no? Los, wow. Los famosos discos de vinil, dice hits de las big bands, ¿no? De las bandas grandes que había en los años 40 y 50. También aquí encontramos discos de, imagínense, pues yo ya no tengo tocadiscos, pero pues para aquellos que tienen tocadiscos es interesante, ¿no? De repente darnos cuenta lo que podemos encontrar en esta, pues en estos lugares realmente. Les digo, son discos, como la mayor zona gente americana ya mayor, pues lógico, no encontramos posiblemente lo que uno pudo haber escuchado antes,
pero de los años 40 y 50 aquí pueden encontrar bastantes cosas de repente en esta, en este lugar, ¿no? Tenemos VHS para los que, sobre todo las películas de Disney, ¿no? De repente, que hay, cuesta $1 nada más los VHS. Y los DVDs, déjenme ver cuánto cuesta. Está la de Timberbell. Esta cuesta $2. Ya la tengo. Cuesta $2 la de Timberbell nada más. Así que $2 los DVDs, 1.50 los CDs, $1 los VHS y los discos, 75 centavos. 75 centavos los discos de vinilo. Así que vamos a ver qué más encontramos. Les digo, hay cosas siempre interesantes por aquí. Oh, no sé si se acuerdan de ustedes, esta lámpara es de las que uno le hacía así. De emergencia. Y de repente enciende. Nada más que este ya el foquito ya, ya tronó. Pero este es, uno crea la propia la cámara. Energía. Oh, mira. Una Sony digital. De las primeras cámaras digitales. Eso está padre. Imagínense la pantallota que tenía. Eran las primeras cámaras digitales. ¿De cuántos píxeles? Ah, no, este es el 10. No dice cuántos píxeles, pero estas serían de las primeras cámaras digitales, ¿no? Ahora pues ya todo el mundo la trae en su celular, pero en ese entonces no había. Así que vemos más cosas por acá. Les digo, uno encuentra cositas interesantes. ¿Cuánto costaba la cámara? No vi. Para los que les gustan las cosas así vintage, $15. Está cara. Uno a veces encuentra cosas más baratas aquí. Y encontré esto, se llama Living Proof. Simulating Living Air Revolutionary Technology. La verdad no sé qué sea. Lo conecté para ver si funciona y dice antena ionizadora y enciende. Dice aguja ionizadora. Y luego dice smog aquí y también enciende. Pero no tengo idea qué sea. Vamos a tratar de averiguar. Digo, trae un pequeño instructivo aquí a un lado, manual de instrucciones. Pero no tengo la menor idea de qué sea esto, así que va a ser una buena tarea investigar pues cómo funciona esto, ¿no? Según lo que dice es que remueve, lo que estaba leyendo aquí, que es una técnica EcoQuest, usa para la reducción de contaminantes dentro de las habitaciones y duplica los efectos ionizadores en el ambiente. No sé, está curiosa la pieza. Vamos a ver de qué manera trabaja y cómo funciona, y pues ya les estaremos avisando qué investigamos y qué encontramos al respecto de esta caja que se ve interesante. Living Proof, vamos a averiguar a ver cómo trabaja esto, pero está curioso lo que uno puede encontrar, ¿no? En estas tiendas de segunda, que la gente viene y deja cosas que ya no necesita, ya no quiere, o se muere la persona y le tiran sus cosas aquí. Pero esta se ve muy interesante. Vamos a ver qué es, cómo funciona y cómo trabaja. Para los que les gusta. $1. $1, dale. Pero los que les gusta, sí. Oh. Anda, aquí está uno. ¿Qué es? También. Este tiene el de Batman. Tiene Batman, tiene como carritos pequeñitos, cuesta unos 50. ¿Trae varios? Trae de varios. Ah, mira la de Cars. De niños. Ya encontré Gladys. Mira, esta tiene un no sé qué aquí. Pero muéstralo, pues, porque no está. Es que estoy viendo, mira, este animalito se ve re bien. Este chiquito aquí, como un caballito, un pony. Uh-huh. Oh, qué bonito está, unos 50. Mira, tiene cosas ahí adentro, bonitas, como un avión. Está interesante, unos 50. Okay, qué sorpresa. Sí, pues hay cosas así como raras, extrañas, de pronto uno se puede encontrar, ¿no? Uh-huh. Muchos juegos de mesa. Estos son juegos de mesa, pero viejitos también.
Echen un vistazo. Digo, aquellos que les gustan los juegos de mesa, pues conocerán algunos de estos. Y no sé qué precio tengan, pero no, nunca están muy, muy caros, ¿no? A ver, vamos a checar este que se ve medio viejito. Dice 20 questions. Cuesta $3. Este cuesta $3. Y algo que se ve aquí medio raro, fíjense, está este. No sé qué sea. Micro Machines, dice. A ver, deje de dar la vuelta. Micro Machines. Nightwards, Bywards. Gorilla Mountain Safari. Cuesta $2. Pero se ve viejísimo, ¿eh? ¿Quién sabe qué? O viejísimo o está mal. ¿Este qué será? ¿Qué es? A ver, no sé. A ver, ya encontró ya Gladys algo. Esto está raro, pero dice Discovery. ¿Qué será? Planetario. Oh, es un proyector. Okay. Sí, es un proyector. No, pero ese es hacia la pared, yo creo. Mira, está raro. Sí, también está, mira. Está. Este cuesta 5. Oh, mira, pero está bien viejito. Wow. Hay cosas interesantes. Y bueno, ya algo más conocido, está el Domino, que está, el paquete está cerrado, está original o no usado, cuesta $4. Este de juegos. Le dominó un dinosaurio, porque los que les gusta, 75 centavos el dinosaurio. A ver qué encontró Gladys. Mira eso, lo gráfico. Oh, oh, es un rompecabezas. Sí, un rompecabezas. ¿Cuánto? Pero viejito, unos 1.50. Pero mira. No, está padre. Ya está de... Se tiene todas las piezas, son 100 piezas. Sí, quién sabe. Está viejito. Quién sabe, pero ya huye. Este sí está viejito. Y es holográfico también de adentro. No, pues no. Ahora sí que la cuestión de aquí es que uno compra las cosas así como están. Entonces, pues, ahora sí que arriesgas tu 1.50 para ver si tiene todo lo que... Y acá está otro más reciente. Está este. Ah, sí, cierto. También $1. $1. Este a mí me gusta de... Mira, de Tumberlina. De Barbie. Para los que les gusta... Wow. Hay desvelados que les gustan los puzzles. ¿Cómo se llaman estas cosas? Sí, las, armarlos. Estos rompecabezas. Rompecabezas. Así que también hay rompecabezas que cuesta $2 este de... $2 de un castillo. Está padre. Sí, pues hay cositas. Digo que de repente uno se encuentra. ¿Y ahora qué encontraste? Ah, oh, mira, este costaba $16.99. Yo creo de ser para las velas. Ahorita cuesta ya $2. Porque es como delfín, ¿no? Sí, son como muchos delfines. Oh, acá está una canasta llena. Sí, está una canasta llena. Mira estas muñequitas también. $5. Aquí está otra. Está en el juego. El juego. Esto no sé, como una lanchita. Qué interesante. Mira. Ahí está padre. Son vitrinas. Esto es lo que conseguimos. Ya tenemos tarea para averiguar qué es esto. La verdad no tengo ni idea. Y bueno, pues el carro, este porque trae el de Batman. Nunca había visto uno de Hot Wheels. Digo, no soy colecciono carros ni nada de eso, pero vamos a ver qué con esto de Batman. Pero esta es la que me llamó la atención.
Así que tenemos tarea, vamos a ver qué es, cómo trabaja, cómo funciona. Y ya les diremos a ver qué rollo con esta cosa. Pero está interesante y esto es lo que uno encuentra a veces en estas tiendas de segunda. Así que vamos a meter al carro porque hace mucho frío. Nos vemos. Si les gustó el video, ya saben, denle like. Like, se está temblando de frío. Sí. Así que aprovechen. Pasen el video, compártanlo para que pues seamos más desvelados en YouTube o en otras plataformas. ¿Sale? Nos vemos.